Te llevamos a conocer lo mejor del mundo del rodeo. La ganadería. El campo. Y los agronegocios. Te invitamos a disfrutar junto a nosotros todas las aventuras. Esto es Finca TV. ¡Arranquemos! Bienvenidos amigos a un programa más de Finca TV. Hoy nos encontramos desde el Hotel Ciudad de David, ubicado en la provincia de Chiriquí, para llevarles un programa cargado de adrenalina y de mucho contenido. Veamos lo que hemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Viajamos hasta la Villa de los Santos para visitar la Feria Internacional de Azuero 2017. Vamos al campo, junto a los amigos de Banco Nacional de Panamá. Participamos de la cabalgata en honor a don Orlando de Gracia, abanderado de la Feria Internacional de Azuero 2017. Y traemos la cobertura de lo que se vivió en la gran final del vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas, Chiriquí 2017. Y este programa llega gracias a nuestros amigos de el Hotel Ciudad David, Banco Nacional de Panamá, Eco Panamá y la Segunda Exposición Nacional de Cebú. Una mención especial a nuestros amigos de Distribuidora El Corcel. ¿Están listos? Esto es Finca TV. ¡Arranquemos! Viajando con Finca Tours, llega a ustedes gracias a la Exposición Nacional de Cebú 2017. Y amigos, seguimos conociendo destinos turísticos a nivel nacional. En esta ocasión nos encontramos en la Villa de los Santos para llevarles una cobertura especial desde la Feria Internacional de Azuero. No se pierdan lo que les traemos aquí en el segmento Viajando con Finca Tour. Nos fuimos hasta la Villa de los Santos para visitar la Feria Internacional de Azuero 2017, quien cumplió 55 años de trayectoria presentes en la familia azuerense, donde hicimos un recorrido por sus instalaciones conociendo las áreas comerciales, culturales y ganaderas, donde no pudo faltar nuestro recorrido por los pabellones de exhibición de ganado de las razas cebuinas, donde diferentes fincas, haciendas y ranchos se hicieron presentes con sus nobles ejemplares. También recorrimos el área de exhibición de los caprinos para deleitarnos de las diferentes razas que se hicieron presentes. Y por supuesto, hubo un tiempito para deleitarnos con un tradicional helado de pipa propio de la región. De acuerdo al patronato de la Feria de Azuero, se contabilizó un ingreso de más de 220 mil personas que se hicieron presentes en este magno evento ferial, dejando un ingreso que sobrepasó los 500 mil dólares, siendo una de las actividades económicas más influyentes de la península de Azuero, generando también miles de empleos. En nuestra visita también tuvimos la oportunidad de presenciar la tradicional subasta ganadera de los hermanos Mota, donde participaron un centenar de invitados y asistentes para conocer y comprar los mejores ejemplares de la raza cebuina Brahman, genética de trayectoria en Panamá. Ganadero, ¿por qué usar Crecefaz? Crecefaz, seranol inyectable de aplicación subcutánea, no requiere equipo de aplicación especial, reduce el estrés por la aplicación. Crecefaz, el que sí da libras de más, distribuye El Corcel. Con un interesante recorrido por las diferentes áreas y atracciones de la Feria Internacional de Azuero, llegamos al final de su segmento Viajando con Finca Tours. Viajando con Finca Tours llegó a ustedes gracias a la Exposición Nacional de Cebú 2017. El Hotel Ciudad David cuenta de un espectacular bar, donde usted puede deleitarse de deliciosos cócteles y tragos. Por muchas razones, el mejor lugar. Es hora de nuestro primer corte comercial. Al regresar le traemos todos los detalles en nuestro segmento Vamos al Campo. No se mueva, que ya regresamos. Crisepa presenta la segunda edición de la Exposición Nacional de Cebú Panamá 2017, del 31 de mayo al 4 de junio, en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, la única exposición que reúne la más alta genética bovina del país, donde se hacen presentes las razas cebuina, Brahman Rojo y Brahman Gris, Nelor, Gir. Segunda Exposición Nacional de Cebú Panamá 2017. Patrocina. Te invitamos. Nuestra producción nacional está en buenas manos. En manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional.
y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Durabilidad. Fuerza. Poder. Tenacidad. El deporte del rodeo requiere de un equipo profesional. Las motosierras Eco representan todo lo que somos. Durabilidad, fuerza, poder y tenacidad. Eco, orgullosamente japonés. Hotel Ciudad de David. Yo me siento como en casa cuando voy a Chiriquí. Todo lo bueno está aquí. Hotel Ciudad de David. Cuando voy con mi familia, por placer o por negocio, todo lo bueno está aquí. Con 103 cómodas habitaciones, estacionamientos techados, transporte sin costo al aeropuerto y el internet más rápido de la región. Hotel Ciudad de David. Vamos al campo. Llega a ustedes gracias a Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Banco Nacional realizó su primer día de campo en la finca lechera de Emiliano Domínguez, en Capira. Este año está dedicado a crear conciencia sobre la importancia de producir en armonía con el ambiente. En el recorrido, los asistentes pudieron apreciar y recibir explicaciones de la moderna estación de levante de terneros, genética, sistema de alimentación y pastos de corte, cosecha de agua y aprovechamiento de los desechos. En Banco Nacional actualizamos a nuestros clientes en el uso de la tecnología, señaló Luis Díaz. En el evento se hizo un reconocimiento a Emiliano Domínguez por su liderazgo como productor de leche. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Vamos al campo. Llegó a ustedes gracias a Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Los invitamos a disfrutar los deliciosos almuerzos que ofrecen nuestros amigos del Hotel Ciudad David en su estilo restaurante. No pueden dejar de probarlo, así como nosotros los hemos disfrutado. Es hora de un corte comercial. Al regresar, le traemos la adrenalina y la pasión en nuestro segmento Finqueando Ando. No se muevan, que ya regresamos. Crisepa presenta la segunda edición de la Exposición Nacional de Cebú Panamá 2017, del 31 de mayo al 4 de junio, en los terrenos de la Feria Internacional de Azuero, la única exposición que reúne la más alta genética bovina del país, donde se hacen presentes las razas cebuina, Brahman Rojo y Brahman Gris, Nelor, Gir. Segunda Exposición Nacional de Cebú Panamá 2017. Patrocina. Te invitamos. Durabilidad. Fuerza. Poder. Tenacidad. El deporte del rodeo requiere de un equipo profesional. Las motosierras Eco representan todo lo que somos. Durabilidad, fuerza, poder y tenacidad. Eco, orgullosamente japonés. Finqueando Ando. Llega a ustedes gracias a Eco, orgullosamente japonés. Bueno, amigos, y nos encontramos ya en la cabalgata de la Feria Internacional de Azuero con el abanderado don Orlando de Gracia. No se pueden perder todos los detalles que les traemos aquí en el segmento Finqueando Ando a través de Finca TV. Full rodeo, full pasión. Participamos de la cabalgata en honor a don Orlando de Gracia, abanderado de la Feria Internacional de Azuero 2017, donde tuvimos el placer de montar dos nobles e imponentes ejemplares de nuestro amigo Javier García, propietario de Master Technology, quienes nos acompañaron a galopar el recorrido de esta impresionante cabalgata, donde se hicieron presente más de 1.500 caballos.
La partida se dio desde el Óvalo Equino con la delegación del abanderado para recorrer las principales avenidas de la Villa de los Santos, donde diferentes razas de equinos fueron el centro de atención para todos los visitantes y locales que abarrotaron las calles para darle paso a esta nutrida cabalgata. Ganadero, ¿por qué usar Crecefaz? Crecefaz, seranol inyectable de aplicación subcutánea, no requiere equipo de aplicación especial, reduce el estrés por la aplicación. Crecefaz, el que sí da libras de más, distribuye El Corcel. Tuvimos el placer de compartir con nuestros seguidores, así como disfrutar del recorrido por las avenidas de la Villa de los Santos, hasta llegar de vuelta al Óvalo Equino de la Feria de Azuero, donde tuvimos la oportunidad de entrevistar a algunos de los participantes. Veamos las entrevistas que Carla nos trae. Y me encuentro con Griseldita, quien es la hija del señor Orlando de Gracia Les Impresiones. Orgullosa, Griseldita, de tu padre. Bueno, la verdad que estoy muy orgullosa de mi papá. Gracias a Dios, todo el mundo nos acompañó. Desde el día uno que la gente se enteró que Orlando de Gracia Morenda de la Banderada cogió esta invitación. Y bueno, aquí se ve, todo el mundo está con el favor de Dios. Así es, un saludo para todas esas personas que te ven a través de Finca TV. Bueno, un saludo a todos y muchísimas gracias a Finca TV por la cobertura y por la promoción que le dieron a la misma. Muchas gracias. Ahora vamos a conocer un poco de cuáles son las impresiones de esta gran cabalgata. Buenas tardes, buenas noches. Darisdiel Mojica de Agroganadera Juan Manuel. Estamos ubicados en Santiago y venimos a colaborar y a participar de esta gran cabalgata de nuestro amigo Orlando de Gracia. Esta es una de las mejores cabalgatas y quizás la mejor cabalgata que he venido en los últimos 8 años que he participado en esta cabalgata. A pesar de que somos de Santiago, venimos a colaborar y a participar de esta excelente cabalgata. Felicidades a ustedes por el programa, felicidades a Orlando de Gracia por la organización. Y por favor, que el otro año quede igual o mejor. Así es, un saludo para todas esas personas que te ven a través de las pantallas de Finca TV y TV Max. Cómo no, muchas gracias a ustedes por haber participado en la cabalgata. Felicidades al programa, un excelente programa. Y espero que lo sigan viendo, por supuesto, siempre en las cabalgatas y en las actividades agropecuarias. Y por supuesto, conocimos las impresiones del abanderado Don Orlando de Gracia. Orlando, impresiones de esta impresionante cabalgata. Muchos amigos. Muchos amigos, mucho pueblo, una cabalgata de gente de trabajo, de gente de campo. De verdad que hoy jueves no es fácil reunir un público como este. Vuelvo y digo, muy honrado del patronato de la feria y de Dios haberme dado la oportunidad de presidir esta bandera. A Finca TV se le agradece por el apoyo que nos ha brindado para que esto fuera realidad. Muchas gracias. Bueno, continuamos con mucho más del segmento Finque Andando. Gracias, don Orlando. Felicidades. Nuestro cierre de oro con esta cabalgata lo hicimos junto a nuestros amigos de Ecumax, el alimento de campeones, un producto de calidad NASA, donde aprovechamos para conversar con ellos. Bueno amigos, y en esta ocasión nos encontramos con nuestra marca patrocinadora, Ecumax, don Estuardo Bodero y don Temi Murillo. Don Estuardo, impresionante la cabalgata, Ecumax presente a través de Finca TV. Sí, la verdad que ha sido súper interesante, estamos muy contentos de haber participado. Creo que hay más de 1.500 caballos que han participado y hemos estado aquí totalmente complacidos con la acogida que ha tenido la marca. La gente pregunta, le gusta, están preguntando sobre cómo estamos llegando, cómo haciendo llegar el alimento. La gente muy contenta, de verdad que sí. Bueno, don Temi Murillo, presencia de Ecumax. Posiblemente muchos de los caballos que están en esta cabalgata alimentados con la mejor marca, Ecumax. Así es, correctamente. Muchos de los cabalgaduras que están aquí son alimentadas por NASA, Nutrición Animal, a través de nuestra marca líder Ecumax. Como ya lo vivimos, experiencia, mucha gente preguntando dónde se puede conseguir el producto, cuáles son los rendimientos del producto, cuáles son las categorías del producto. Y bueno, agradecido a ustedes también por esta entrevista y una hermosa cabalgata en la tarde de hoy. Gracias a nuestros amigos de Ecumax por estar presente en esta cabalgata desde la Feria Internacional de Azuero. Y ahora nos vamos hasta la altiva provincia chiricana para llevarles todos los detalles del 20º Nacional de Amazonas. Veamos mucho más aquí en Finqueando Ando.
Y después de esta inmensa cabalgata desde la Feria Internacional de Azuero, nos vinimos hasta la Feria Internacional David para llevarles, Carla, la gran final del vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas 2017, con una participación de más de 150 amazonas presentes, más de 10 provincias acá en esta gran final. Sigamos con mucho más en este segmento Finqueando Ando a través de Finca TV. Full rodeo, full pasión. Y llegamos a la provincia chiricana para disfrutar del vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas 2017, donde se hicieron presentes 9 provincias y un centenar de amazonas con sus respectivas cabalgaduras, celebrado desde los terrenos de la Feria Internacional de David. La entrada a este mega evento barrilero lo dio un maravilloso reinado, donde la habilidad, creatividad y el talento se dieron cita con la participación de cada provincia, quienes apoyaban a cada una de sus candidatas, y así fue cuando Carla hizo el recorrido por todas sus barras, dando la bienvenida. Una noche donde el compartir y el trabajo en equipo fueron anfitriones, en conjunto con el Club de Amazonas de Chiriquí, quienes fueron las organizadoras de esta vigésima versión. Todo estaba listo, las grandes coronas y premiaciones esperaban por las ganadoras, y fue así cuando arranca la participación de cada una de las provincias con sus candidatas a demostrar el talento y la creatividad al escenario. Con una difícil tarea para el jurado, los resultados estaban reñidos, y fue así cuando se proclama un empate entre la provincia de Chiriquí, representada por Hillary Rich, y la provincia de Los Santos, Taide Hernández, ocupando ambas la corona como reinas de esta vigésima versión del Campeonato Nacional de Amazonas 2017. Y nos encontramos con el primer lugar, estas son las Amazonas 2017. Cuéntanos, mi amor, tus impresiones. Vale, muy emocionada por todo este proceso de ser la reina amazona, la candidata de Los Santos, y bueno, gracias a todos por apoyarme. Bueno, Carla, la verdad que estamos muy contentos con un empate en el primer lugar de este vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas. Y nos encontramos también con la ganadora, en primer lugar, la provincia de Chiriquí. Hillary, ¿cómo te encuentras? ¿Tus impresiones con este gran triunfo, reina del Campeonato Nacional de Amazonas 2017? Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por darme esta voz que me hizo ganar el primer lugar. Y también estoy muy emocionada. Qué bueno, Hillary. Entonces, un saludo también a la provincia chiricana, para pues contentas de tu primer lugar en este campeonato. Bueno, muchos saludos a los que están viendo este programa. Felicidades a todas las provincias por el gran trabajo y participación, y en especial a Hillary y Taide por el gran triunfo. Y arrancamos la gran final de este campeonato con la disciplina de polos en cada una de sus categorías. Veamos la acción de esta gran competencia. Entrando la muchacha de Ariel, el paso al final primero, trabajó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto, trabajando, Keila Fría de Bonilla viene de vuelta, metiéndose en el caracoló, ahí pasó el tercero, ahí pasó el segundo, y se recaída, se recaída, se recaída. ¡22! ¡6.39!
Entramos a la disciplina de barriles, donde la adrenalina y la pasión paralizaron a todos los presentes, con tiempos cardíacos e históricos entre las cabalgaduras. No los hacemos esperar más. Conozcamos las impresiones de la campeona nacional de barriles 2017, nuestra amiga Lucía Rodríguez, y de la campeona nacional de polos, Estela Otero. Cuéntanos, Lucía, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, primero que todo, muy agradecida con Dios. Como ya lo saben, finalmente me pude coronar campeona en este nacional de Amazonas. Muy feliz y agradecida sobre todo con todas las personas que me acompañaron, en especial con mi yegua y haciendo la Rafaela, que son los que hacen posible todo esto. Un consejo para todas esas personas nuevas en el deporte que te están viendo. Bueno, que primero que todo, la única persona que puede cambiar lo que tú vas a hacer dentro de cualquier deporte que vas a hacer, eres tú. No si la otra persona lo hace bien o mal. Tú haces lo mejor de ti y tú serás lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, mi amor, y que sigan los éxitos. Continuamos con más de esta cobertura. Gracias, Carla. Continuamos con las entrevistas de estas grandes premiaciones acá en el vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas, en esta ocasión con el Team Barrio, que arremataron con muchos premios, en esta ocasión con Estela Otero, quien ganó en categoría de barriles y polos en la categoría máster y también la categoría del Nacional de Amazonas en la categoría de polos. Estela, tus impresiones junto a tu bella familia. Bueno, gracias a Dios, ante que todo, para mí era un reto llegar a lograr una villa, porque como soy la presidenta nacional y aparte de eso, pues quería dar el ejemplo a toda mi base que sí se puede dedicar tiempo a esto y pues ocupar funciones y ganar un campeonato. Bueno, felicidades a todo el Team Barrio por este gran triunfo y esto lo van a seguir viendo en el cemento Finqueando Ando. Continuamos con mucho más de esta gran cobertura, de esta gran final de la Feria Internacional de David en el Campeonato Nacional de Amazonas. Aprovechemos para compartir las aventuras del Preguntando Ando junto a Carla Sánchez. Mi nombre es Carla Sánchez y hoy en Preguntando Ando, ¿sabe usted cuántas provincias participaron en el Nacional de Amazonas 2017? Acompáñennos. ¿Cuántas provincias participaron en el Nacional de Amazonas 2017? No, no sé. No sé, yo acabo de llegar. Acabo de llegar ahorita. ¿Nueve? ¿Seguro? Más que seguro. Todas serán. ¿Cuántas? Las 13. ¿Cuántas provincias participaron en el Nacional de Amazonas 2017? 11. ¿Seguro? Sí. ¿Cuántas provincias? Sí. ¿Cuántas provincias participaron en el Nacional de Amazonas 2017? 9. ¿Y usted? 9 provincias. ¿Seguro? Sí. Y por fin encontramos a la persona que nos va a dar la respuesta del Preguntando Ando de hoy. Y es nada más y nada menos que la señora Melissa Navarro, quien es la presidenta del Club de Amazonas de Chiriquí. Cuéntenos, ¿cuántas provincias participaron en el Nacional de Amazonas? Bueno, participaron 9 provincias, perdón. Puedo mencionar a la provincia de Darién, la provincia de Colón, la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Los Santos, Herrera, Veraguas, Chiriquí. Fueron las provincias que participaron de este nacional. Muchísimas gracias por su respuesta y por acompañarnos en Finca TV. Esto fue Preguntando Ando. Agradecemos al Club de Amazonas de Chiriquí por invitarnos a disfrutar de esta grata experiencia y por ello tuvimos el placer de conversar con Melissa Navarro, presidenta del club. Y por supuesto, no podía faltar la entrevista a la presidenta del Club de Amazonas de Chiriquí, grandes organizadoras de este extraordinario vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas. Melissa, un lleno completo, 150 Amazonas y más, cabalgaduras espectaculares, grandes tiempos. Cuéntalo a nuestros amigos de Finca TV estas impresiones, Melissa.
Claro que sí, muchas gracias Pablo, de verdad que sí, muy contenta que compartieran con nosotros. Ha sido un éxito total celebrar los 20 años de Amazonas. Este nacional ha sido un nacional competitivo, un nacional donde la adrenalina nunca dejó de fluir. De verdad que sí, la Feria de David, como siempre, abriendo puertas a grandes eventos y principalmente al rodeo de barriles y polos. Tenemos que dar las gracias a nuestra provincia, ya que hemos tenido una acogida y un éxito total para este evento. El público ha comparecido, las empresas nos han apoyado, las autoridades de esta comunidad nos han apoyado. Muchas gracias a todos y principalmente a ti, Pablo, y a Finca TV. Muchas gracias. Bueno, Melissa, nosotros estamos muy contentos de estar con ustedes apoyándola. Apoyamos durísimo el deporte de rodeo en Panamá y en conjunto con nuestro canal, pues TV Max, hacemos posible esta gran cobertura. Felicidades nuevamente, Melissa. Sigamos con mucho más de esta cobertura en Finqueando Ando. Felicidades a todas las ganadoras y compartimos con ustedes los resultados de cada una de las disciplinas. Veamos los siguientes cuadros. Finqueando Ando llegó a ustedes gracias a Eco, orgullosamente japonés. Y llegamos al final de su programa Finca TV, donde traemos un contenido cardíaco y lleno de adrenalina. Un recorrido por las espectaculares instalaciones de la Feria Internacional de Azuero, por supuesto cubriendo la cabalgata en honor a don Orlando de Gracia. También estuvimos con nuestros amigos de Banco Nacional en sus días de campo y por supuesto para llevarles todos los detalles del vigésimo Campeonato Nacional de Amazonas. Todo esto llegó gracias a nuestros amigos de Eco Panamá, Banco Nacional y la Segunda Exposición Nacional de Cebú. Y una mención especial a nuestros amigos de Distribuidora El Corcel y a nuestros amigos de EcuMax, el alimento de campeones, producto de calidad NASA. Los invitamos a participar de la primera Copa de Rodeo Centroamericano el próximo sábado 13 de mayo a partir de las 12 de mediodía, donde va a haber las disciplinas de barriles, cacho y pata, lazo y manea. Desde la pista El Rodeo en Cuervito de Paso Canoa, se premiarán a los 5 mejores tiempos de cada categoría con una bolsa de $5,000 en premio. Con la participación de equipos de Panamá y Costa Rica, te invita Finca TV y Momentos Taurinos. Los invitamos el próximo 13 de mayo a acompañarnos al Día de Campo organizado por nuestros amigos de Panama Forest and Garden en la ganadería Río Iglesias en Darién desde las 9 de la mañana, donde habrá muchas sorpresas y sobre todo la exposición de la marca Eco Panamá. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como @FincaTV y suscribirse a nuestro canal como Finca TV. Esto fue Finca TV, full rodeo, full pasión.